Saludos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gaming Mission ESP. Yo soy Anibargar y esto es Battlefield 1. Muy buenas chicos, estamos en una formación aquí formando soldados. Modo fanático, estamos jugando en modo fanático y os voy a explicar un poquito de los modos de... Bueno, cómo jugar en modo fanático. En el modo fanático tenéis que saber que no tenéis ayuda a nada, no tenéis minimapa. Los enemigos no aparecen marcados como mucho un segundo cuando estáis cerca de un compañero. Y bueno, no tenéis, como veis, la cruceta ahí delante del arma, no tenéis crucetas, no aparece el minimapa. No os indican por dónde os disparan, no os sube la vida. Y esto es modo fanático. En modo fanático tenéis que jugar mucho más tranquilos, más relajados. Y tenéis que distinguir los uniformes. Mi consejo es, ahora mismo yo estoy aquí, le doy a Optimus, me voy a patrullas. Yo soy inglés, aquí como veis, mi uniforme es marrón. Y aquí, no, soy americano, perdón, soy americano y mi uniforme es marrón. Y aquí creo que nos pegamos contra los alemanes, uniforme negro. Tenéis que distinguir bien quién son bien las clases. Si no las sabéis distinguir, si estáis bastante lejos de ellos, hacéis spoteo con R1. Ya os he dicho dónde tenéis en el otro vídeo de formando soldados, cómo meteros y ver la configuración del pad, del mando. Y bueno, vamos a ver cómo sale la partidita y poco a poco os voy a ir explicando más o menos lo que va sucediendo. Aquí tenéis que jugar un poquito más relajado, más buscando la cobertura. Bueno, estamos aquí, estamos entrando, buscando la cobertura, estamos compañeros delante. Siempre agachado, siempre buscando cobertura. Siempre. Siempre. Nos retrasamos un poco, siempre. Siempre buscando la cobertura. Tarde, me ha apuntado un poco mal, me acaban de matar. Deciros que en fanático las balas matan, con 2-3 balas matáis un enemigo, con 2-3 ráfagas de un arma automática matáis un enemigo, a una cierta distancia con el rifle de tirador, cualquier rifle de tirador matáis de un tiro. Entonces tenéis que ir tranquilos, relajados. El modo fanático es un modo mucho más relajado, más tranquilo. Incluso los enemigos, cuando los demás jugadores, cuando van a capturar una bandera, incluso acaban de capturar la bandera y no van a salir instantáneamente de la bandera, van a esperar, porque saben que están capturando una bandera y saben que alguien les va a estar esperando. Os aconsejo siempre, cuando capturéis una bandera, que la capturéis y esperéis un rato. Déjame saber, compañero. Y que os mováis, con las sensaciones del juego. Para todos aquellos que juguéis con los cascos de Sony, los que van conectados al mando, os aconsejo que vayáis a cualquier tienda oficial, Carrefour, Game, o cualquier tienda que tengáis de electrónica en vuestra, donde viváis, en vuestra zona, o donde sea, y os compréis unos cascos. Los tenéis por 20 pavos, los tenéis por 15, os compréis unos cascos. En fanático es muy importante escuchar el sonido. Si tú eres americano, y también, bueno, tener la configuración del juego para todos los idiomas, no solo en español, y escuchar también, porque muchas veces tienes el enemigo a tu izquierda y está hablando en alemán, y si está hablando en alemán te estás enterando que tienes un enemigo a tu izquierda. Todas las sensaciones, los pasos, lo que oís, y con el casco de Sony no os vais a enterar muy bien. Lo que os digo, fanático es mucho cubrirse, te cubres, asomas, no vais a ver la muerte, si os fijáis, no vais a ver la muerte en pantalla. No la vais a ver, simplemente vais a escuchar un cling, como si le hubieras dado un tiro en la cabeza cuando lo matáis, más ligero que si fuera un tiro en la cabeza, y vais a saber que está muerto. Tener mucho cuidado también con los compañeros. Si veis a un enemigo, no sabéis distinguir el uniforme todavía porque sois nuevos en el juego, no sabéis distinguir R1, marcáis, os va a decir, coño, un enemigo, os va a decir, os va a marcar con la mano, va a levantar la mano y os va a marcar, ahí está el enemigo. ¿Y por qué os recomiendo, para aquellos todos los novatos que juguéis fanático? Yo jugué muchas horas en Bad Company cuando empecé a jugar Battlefield. Gracias, compañero. Esto suele pasar muchas veces cuando la gente tiene miedo. ¿Por qué os lo recomiendo? ¿Por qué recomiendo modo fanático? Yo jugué muchas horas cuando empecé a Battlefield. Gracias, compañero. Encima me revives. Simplemente, perdonad, es que, bueno, es lo típico de estar jugando. ¿Cómo explicarlo? Os aprende a jugar, os enseña a jugar, a manejar las armas, a manejar armas de cadera. ¡Usa el botiquín! Al no llevar la cruceta delante del arma, si os fijáis, la cruceta del palito arriba, abajo, izquierda, derecha, si no os lleváis, apuntáis mucho mejor, direccionáis mucho mejor el arma, porque es lo que al fin y al cabo va a matar, y de cadera, y os va a enseñar a jugar mucho mejor, a lanzar proyectadas. Yo aprendí a jugar con M320
en el modo fanático de Bad Company 2 a tirar proyectadas sin la cruceta, sin mirar, simplemente con el arma a puntas, y más o menos después de haber tirado 500 millones de proyectadas acabas aprendiendo, acabas más o menos ves al enemigo y dices, coño, pues es allí, boom, y disparas la proyectada. Os recomiendo a todos aquellos, a los novatos, a los que lleguéis a Battlefield 1, os recomiendo el modo fanático por eso, porque os va a enseñar a ser mejores jugadores. También a no matar al compañero, a no molestar al compañero, a saber que si tienes un compañero delante no puedes disparar porque lo vas a matar. Simplemente eso. Y por eso recomiendo Fanático a todos aquellos que acabéis de empezar a jugar a Battlefield 1, todos los que vengáis de otros juegos y os moleste el juego, pues aquí en modo fanático vais a aprender bastante. Os va a enseñar a ser mejores jugadores. Por ejemplo, el médico es bastante. Me pillé con la escopeta. Es bastante necesario. Porque en el modo fanático no regeneras vida, y si vas de médico, tú tiras el botiquín, tu patrulla, a los compañeros, pues ya les estás dando una ayuda, que sean un poquito más duros, con dos o tres balas, bueno, pues aguantan una bala más. ¿Entendés? La munición igual, pero la munición también en el modo normal, hace falta siempre, ¿sabes lo que te quiero decir? El francotirador, bueno, no hay spoteo. El problema del francotirador es que las minas trampa también matan a tus compañeros. Es bastante mucho más real. Es como en los foros de Battlefield dicen, es un juego para hombres. No sé, para hombres, no sé, pero simplemente es un juego mucho más táctico. Te enseña a jugar, a ser mejor jugador, a jugar mejor Battlefield. No es que sea un juego para hombres. Vamos a ver si podemos levantar al compañero. Compañero. Puedo coserle las heridas. Botiquín. Botiquín, úsalo. Vamos a tirar una granada. Hemos tomado el objetivo. Voy a dar un poco para el culo. Voy a tirar por allí un par de granadas de gas. Si os fijáis, no tengo minimapa, no sé quién está por detrás, no sé las banderas que están capturadas. Tengo que mirarlo todo. En el modo fanático lo bueno es que amplía tus sensaciones, tus sentidos, a escuchar, a ver. A saber lo que tienes delante, esos compañeros, acabo de apuntar, el compañero, uniforme americano marrón y negro es el nazi, que somos, nosotros somos americanos y yo soy nazi. Siempre más suave, relajados, intentar buscar la espalda. Estoy escuchando al suelo, entonces he dicho, estaba escuchando, escuchaba pasos, bueno, pues es lo que hay. Te vas al suelo y yo me llevo una baja. Bueno, seguimos por aquí, siempre buscando la cobertura, apuntamos, miramos antes de salir siempre y siempre pegados a algún lado. Fanático me enseñó lo que se puede decir a jugar pater. La verdad que me enseñó. A todos los que sois novatos os recomiendo que os echéis mínimo 10 o 15 horas para que vayáis pillando el tino. Y si os gusta mucho Fanático, que os quedéis en Fanático. La verdad que es muy divertido, es un juego muy divertido. Hay menos jugadores, pero es un juego muy, muy, muy divertido. Mi recomendación para aprender a jugar bien, es de cadera, está mínimo 200 horas. Modo Fanático, 200 horas, después ya os podéis meter en cualquier modo del juego. Simplemente eso. En 200 horas vais a pillar bastante experiencia, vais a aprender a disparar muy bien de cadera. Y os va a abrir bastante los sentidos, vais a coger nociones de por dónde viene el enemigo, lo que escucháis, por eso os recomiendo cascos. Voy a meter una ráfaga allí porque es un par de tal, bueno, y a ver si eso no la perdí. ¡Ey! ¿No has caído? Tiramos aquí el botiquín. Voy con Cherry Gothic. ¡Venga, un botiquín! Me encanta el arma. Os aconsejo a todos los jugadores nuevos que metéis Battlefield 1 que os pongáis las armas que os dan de inicio. Cherry Gothic. Están. ¿Qué pasa? Disparando por espalda. A todos. La Cherry Gothic, la MP18 son para mí las mejores armas. Bueno, para empezar, como novato. ¡Está herido, vaya! Vamos a levantar a este compañero. Vamos a poner la máscara. Uf. Le han herido, yo le curo. Está cosa complicada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué machetazo me ha pegado! Esto es lo que tiene el modo fanático. Bueno, el modo fanático, pues ya veis, lo que os digo, os va a enseñar a ser mejores jugadores, a ser mejores jugadores de Battlefield. Las sensaciones que vais a adquirir en el modo fanático es que vuestras
vuestros sentidos al llevar los cascos y lo que veis se van a agudizar mucho, vais a estar mucho más atento. En el modo normal es un modo mucho más, incluso hablamos de hardcore del modo fanático, pero es que incluso el modo normal es más hardcore aún, porque vas mucho más agresivo, más alocado, más desmelenado, te quitan menos vida, se te recupera la vida si te escondes. En modo fanático no, en el modo fanático te pide que le bajes un par de marchas, ¿sabes lo que te quiero decir? Que seas un jugador un poquito más táctico. Bueno, vamos a ver lo que hacemos. El mapa tal vez no sea tan bueno. Llevo jugando ya unas partidas aquí en modo fanático y bueno, este mapa la verdad es que es bastante ratonero. Es uno de los mapas pequeños de Battlefield 1, que no es tan pequeño, pero es bastante callejonero al fin y al cabo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y bueno, siempre te vas a encontrar sorpresas de frente. Vamos. Al final he muerto porque me he quedado a matar a ese, lo he visto y me he quedado y por eso he muerto. Pero bueno, lo que os digo, ahora mismo aquí he sido demasiado agresivo, tenía que haber salido corriendo, no sé qué he hecho, pero bueno. Vamos a hacer respawn en Delta, que es donde veo que hay. Aquí, donde veo que hay una marinera y me voy para allá. Aquí es donde está la acción. ¿Ves? Proyectada. Proyectada, me han tirado otra. Yo te voy a tirar una de gas y otra de gas. Atrás, defendiendo. No veo nada con la de gas. No sé si está el enemigo ahí. Estamos marcando ahora R1, estoy cargando R1 para si spotea a alguien, para saber que está ahí delante. Están estando. ¿Qué tenemos aquí? Ah, me han cazado. En modo fanático tienes partidas muy buenas, donde si te sale bien la partida matas mucho, porque es normal, la gente muere muy bien. Y después tienes partidas muy malas que de donde te van a dar siempre por el culo. No sé qué hacen aquí los compañeros todo el rato aquí. No sé qué están haciendo. No puedo desplegar con él. Debe estar en una zona de campeo buena. Pues no. Están campeando la jodida salida de mierda. Está bien. Aquí nos tiramos aquí al suelo. Ya con mira metida. A ver lo que pasa. Voy a intentar capturar Charlie. Tiro al suelo. Acabo de ver uno a derecha ya. Tenemos un tren blindado. Vamos a entrar en bandera. Acabo de ver uno a derecha con uniforme negro. Voy a tirar el botiquín por ahí. ¡Use el botiquín! Ese no lo he visto. No sé dónde está. Ha matado al compañero. No lo vamos a revivir. ¿Quiere decirle cosa? Uf, está la cosa complicada aquí. Está bastante complicada, no veo a los snipers. Ha llegado nuestro tren blindado. Está allí. Hemos tomado el objetivo, Charlie. Bueno, vamos a mirar para atrás. Nos vamos a quedar un momentito quietos aquí en la esquina para revisar la espalda. ¿Veis que el compañero se ha quedado quieto? No se mueve. Allí está. Fanático es lo que os digo, requiere paciencia, requiere estar más atento a todo. Vamos a cubrirnos, vamos a pillar el ángulo. Nada, por aquí nada. Por aquí nada, vamos. Ir moviéndonos un poco, vamos a intentar entrar por detrás de ellos. Hemos tomado intentar el objetivo eco. Ser un punto de respawn detrás. Al no haber minimapa, al no haber marcaje, te puedes liberar mucho más fácil, te libras mucho más fácil de ser visto, de colarte las banderas, de hacer tu modo más individual si quieres, incluso ser un lobo solitario, de ir capturando las banderas por los exteriores de los mapas, más tranquilamente por los exteriores. Si te aparece alguno, siempre con cuidado. Hemos perdido el objetivo eco. Siempre lo que os digo, te escondes un poquito. Yo veo que están capturando esta bandera. Yo sé que algún enemigo puede aparecer por aquí. Mira metida.
no vemos nada y ya avanzamos. Siempre con mucha más precaución. Esto es lo que tiene el modo fanático. El modo fanático y lo salvaje lo que os va a reportar es que moráis 50 veces y matéis a un enemigo solo. Acaban de cazar, me estaban esperando. Ah, no. Me ha matado mi propio compañero. ¿Veis que aparece en azul? Me ha matado mi propio compañero. Gracias, compañero novato. Espero que cuando cuelgue este vídeo lo veas y aprendas a jugar un poquito. Si tenéis dudas, ya tenéis la posición tomada, tenéis vuestra posición ya, que nadie os ha visto, estéis en una esquina y tenéis dudas del que está pasando por delante, si no sabéis cuál es su uniforme, simplemente le dais al botón R1 y si no os lo marca, si no os dice enemigo o asaltatore o tu puta madre, pues sabes lo que te quiero decir, coño, no le dispares, que es tu compañero que también viene a echar una mano a capturar la bandera. Vamos a hacer respawn con el compañero. No entiendo lo de fanático y venir con una escopeta fanático cuando las armas ya matan de por sí muy bien. Ese es compañero, ¿veis? He esperado antes de pegar el primer tiro. Tengo mi posición, estoy a salvo, nadie me está disparando. Estoy bien. Puedo pensar, puedo decir, bueno, pues a ver si es compañero o no. Ese también, ¿lo veis? Ese es compañero, lo pienso. Ya me he visto por el uniforme, por el casco, lo he visto. Digo, no, ese es compañero. Bueno, vamos a intentar... se ha escapado el enemigo. Más que tenéis que saber que si la bandera es enemiga, sabéis que tiene que haber enemigos. Allí acabo de ver a alguien, compañero. Bien. Vamos a avanzar. Ya sabéis, chavales, modo fanático. Os lo recomiendo a todos aquellos que estéis empezando para adquirir la experiencia suficiente para ser mejores jugadores en Battlefield 1. Compañero, bien. Hemos perdido el objetivo. Vamos a tirar una granada de humo por allí. Y vamos a tirar una granada de humo por detrás. Perdón, de humo, de gas. Nos acaban de hacer lo mismo. Acaban de tirar algo por aquí. Uno viene por aquí. Nos asomamos. Granada de fuego. Me acaban de disparar por la espalda. Están en el jodido búnker. Tome, un botequín. Te lo voy a hacer, si te revivo te lo voy a hacer. Hemos tomado el objetivo del... Me acaba de matar por asomarme. Ya lo había visto. Y este compañero de ahí no se mueve. Es más campero que las setas. Y bueno, voy a hacer respawn en Charlie. Vale. Una caja de vida por aquí. Vamos perdiendo. Pensamos que era enemigo por el color del traje. El tren nos puede reventar. No, por la espalda. Si la bandera es enemiga, la tienes para atrás. ¿Por dónde te crees que te van a venir? Voy a hacer respawn a la base y voy a intentar capturar alfa. Y la partida está perdida ya. Pueden estar agazapados esperándonos a la salida de nuestra base. Avanza el compañero. Ya le están disparando a la salida. Compañero, lo acaban de matar. El problema es de dónde. ¿Dónde está el campero? Vale, te cacé. Al suelo. Vamos a capturar alfa. Es lo que os digo. Os van a estar esperando que salgáis de base. Simplemente es eso. Os van a estar esperando. Ser un poquito más listos, ir por fuera del mapa, esperar, avistar, ver, aquí, allí hay otro, si os acabáis de fijar. Qué malo soy, acabo de fallar. Vale, se va hacia atrás. Perdido el objetivo delta. Y allí, vale, es un compañero.
allí. Bien, capturamos Alfa. Y ahora, como os digo, pues salimos por fuera. Vamos a salir por fuera. Va a ser un jugador un poquito más táctico. Un jugador no tan alocado. Aquí lo que estamos buscando es sobrevivir, capturar, hacer los puntitos, aprender a jugar y siempre fuera del mapa. Os estoy enseñando siempre por fuera del mapa. Si fuera mi partida personal, habría sido mucho más agresivo y habría ido ya a buscar otras cosas. Como estoy formando soldados, enseñándoos a jugar, siempre voy a buscar la manera más táctica para que sobreviváis más y matéis más. Y la forma más de sobrevivir es siempre cubriéndose, exteriores de los mapas, buscando las entradas, siempre detrás de una cobertura. Ya ahora mismo estoy aquí, me daría tiempo de esconderme y seguir disparando. E incluso, como si tengo mira metida, pego el primer tiro, automáticamente suelto la mira y empiezo a disparar de cadera a ese ángulo. Como sé que esas trampas minas van a matarme, los compañeros como las esquivan porque lo saben perfectamente. Podría hacer una demostración. ¿Lo veis? El compañero lo acaba de pisar. No me fío. No tengo una granada de gas por ahí. Porque no me fío. De aquí me voy a cubrir. Ahí ya he visto el enemigo. Hemos perdido el objetivo alfa. Nada, tío. No te ha dado ningún tiro. No me fastidies, nen. Charlie. Compañero, nos están disparando. No sé si lo ha matado nuestro tren o lo ha matado un enemigo. Muy bien, lo he visto tarde. Es lo que os digo, el modo hardcore, buscas tu esquina y esperas. Tren, la verdad no sé lo que hace. Estamos muy metidos en bandera. Lo acabo de ver al enemigo. Hemos perdido y él a mí también. Creo que me acaban de salvar la vida. Un botiquín, tenga. La clase que os recomiendo para fanático, si estáis empezando a jugar médico, os salvará mucho la vida. Pegáis un par de tiros y si os dejan tocados, os tiráis el botiquín y listo. Bueno, ahora mismo parece que vamos a buscar el mapa. Vamos a ir por fuera del mapa. Siempre buscando el mínimo contacto posible o llevar la ventaja a la hora de disparar. Vamos mirando. Vale, ahí tenemos un compañero que está disparando aquí dentro. Una granada de gas ahí. Y vamos a tirar. Oh. Mi propio gas mata. ¡Tome un botiquín! Hemos perdido el objetivo, Charlie. ¡Malas noticias! ¡Hemos perdido un objetivo! No están muriendo bastante por aquí, perdón. Por mi lado. Capturamos. Hemos tomado el objetivo Bravo. Otra cosa, mariposa, vamos. Y, bueno, hemos perdido. En esta formación, que quiero decir de modo fanático, simplemente es para que cogáis la experiencia suficiente, las sensaciones de jugar con unos cascos, lo que oís, lo que veis. Simplemente al no tener nada es como la persona que es ciega o es sorda, todos los demás sentidos se agudizan. Simplemente os recomiendo que jugáis en modo fanático para todos los que habéis empezado, simplemente porque os va a enseñar a disparar mejor, a disparar de cadera mucho mejor, a apuntar mucho mejor. Os va a lo que tenéis alrededor, a lo que estáis viendo alrededor vuestro con los cascos y lo que estáis viendo,
tener una mejor situación de lo que estáis haciendo. Recomendaciones, simplemente ir siempre por fuera de los mapas, cogeros vuestra esquina. Una vez que os sentáis seguros, si estáis capturando una bandera en vuestra esquina, sentiros seguros en esa esquina y siempre mirar hacia adelante, siempre mirar hacia un lado, hacia el otro y quedaros quietos. Y una vez capturada la bandera, seguís quietos, mínimo durante 10 segundos, y seguís observando, porque el enemigo sabe que habéis capturado la bandera y sabe que tenéis que salir de la bandera, y seguro que os va a estar esperando. Os quedáis quietos y que entre él. Si a partir de los 10 segundos veis que no ha entrado nadie, que no, entonces salir, pero siempre salir de forma segura, siempre de rodillas, agachados y con mira metida, intentando ver hacia dónde vais. Simplemente es eso. En el modo fanático os va a dar muchísima experiencia. Bueno, como veis aquí, la patrulla, los personales y la clasificación. No hemos quedado muy bien, no hemos hecho una gran partida, pero bueno, hemos estado capturando objetivos y por lo menos el vídeo era para enseñaros a jugar. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y ya sabéis que los juegos son para disfrutarlos. Nos vemos, chao, 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 chao.